Sí nos quitaron el presupuesto para la construcción porque la política de la nueva presidencia ejecutiva de Limas es de que no hay para infraestructura, que todo hay que dárselos a la gente en extrema pobreza, entonces tienen otros proyectos, pero en realidad no dejamos las cosas así. Ahora a mediados de enero vamos a hacer una reunión para invitar a todas las ONGs, porque también a esto le sucedió al Hogar Betania, que le quitaron un presupuesto que tenían para construcción, ya no se los dan. Y vamos a hacer una reunión, ya hemos estado ahí con algunos diputados hablando, porque la verdad no nos vamos a que se burlen de nosotros, porque el presupuesto estaba y que llegue otra persona y lo quite de la noche a la mañana no es justo. Así lo confirmó la presidenta de la Asociación para Disminuir el Sufrimiento Humano que atiende a la población en situación de calle en Pérez Celedón. Informó que el Instituto Mixto de Ayuda Social les había asignado 300 millones de colones para una primera etapa del Centro de Convivencia, estructura que se iba a construir en un terreno que les donó la municipalidad en el sector de Loyón. La molestia en la organización es grande, pues consideran que no es justo lo que les están haciendo debido a que ya estaba asignado el presupuesto, por lo que en este mes esperan realizar una serie de reuniones para tomar las acciones pertinentes. Desde hace 4 años... ¿Estaba ya asignado? Ajá. Sí, estaba asignado. Lo quitaron para el bono proteger con la pandemia. Y ahora ya estaba listo para la construcción. Y no nos hicieron el desembolso y todo lo tenían así como muy calladito. Y cuando insistimos, ahí oficialmente no tenemos los documentos, ya los pedimos, pero sí tenemos las copias de los documentos donde dice que ya cambiaron de destino la partida. Ya tenían los planos y los permisos correspondientes para iniciar el proyecto, solo estaban a la espera del desembolso. Por ahora eran 300 millones, pero ya la otra segunda etapa eran otros 300 millones. ¿Y ya tenían los planos, ya tienen el lote? Sí, ya los permisos de construcción, las pólizas de link, todo lo teníamos listo. Ya Lima nos había dado inicialmente otra cantidad de dinero para todos esos gastos. Lo que hacía falta era el desembolso para construcción. ¿Van a presentar algún recurso, alguna cosa? Sí, estamos esperando por eso la notificación oficial para poder hacer esto y sí. ¿No se van a quedar de manos cruzadas? No. Yo siempre les digo a los compañeros y ya hemos hablado con otras organizaciones, no podemos quedarnos con los brazos cruzados, que se burlen del cantón de Pérez Celedón, no. La Asociación para Disminuir el Sufrimiento Humano, más conocido como REDISH en Pérez Celedón, tiene años luchando para contar con instalaciones propias donde atender a la población en situación de calle.